Amigos de BPI TV, seguimos acá desde la Avenida Páez del Paraíso, donde vemos que un grupo de madres siguen trancando las calles en protesta porque no han llegado las vacunas prometidas por el Ejecutivo Nacional este viernes, donde anunciaron que se comenzaría un proceso de vacunación hasta el 13 de mayo. Al parecer, en El Paraíso no había ningún centro de vacunación dispuesto por las autoridades. Sin embargo, ya hemos escuchado que las personas no quieren salir de este lugar donde están trancando la calle. Vemos cómo se encuentran con sus hijos en los brazos. Vamos a tratar de recoger las impresiones de algunas de ellas. Buenos días. La vacunación, ¿van a seguir aquí? Vamos a seguir aquí hasta que nos traigan las vacunas y todas las vacunas completas. Aquí no nos vamos a mover. ¿Qué respuesta le han dado ustedes, los guardias? Primero dicen que van a mandar una comisión, de eso fue hace más de 2 horas, dijeron que media hora y no han llegado, después ahora están diciendo de que no va a venir y aquí nos vamos a quedar, de aquí no nos vamos a ir hasta que no nos traigan las vacunas. Uno de los comandantes que estaba en el centro de vacunación, se encuentran acá en la Avenida Páez del Paraíso intentando conseguir vacunas para sus hijos y se mantienen trancando las calles hasta que no les den respuesta de lo que ha sido este proceso de vacunación anunciado por el Ejecutivo Nacional el pasado viernes. Vemos también que, bueno, parte de las personas que estaban acá desde las 4 de la mañana se han apostado en las calles para exigir al ministro de Salud que se apersone en el lugar porque están esperando. Dicen que las vacunas no son costeables, por lo que piden al sistema de salud público que les resuelva esta situación. Vamos a intentar acercarnos a ver cuál es la situación que tenemos acá con la Policía Nacional, funcionarios de la Policía Nacional que han llegado hasta el lugar para intentar controlar la situación que se está presentando desde tempranas horas de la mañana. Recordamos que hay personas que han llegado aquí en la madrugada, desde las 2, las 3 de la mañana, intentando, bueno, conseguir un lugar para las vacunas de sus hijos. Vamos a tratar de recoger impresiones. Buenos días, buenas. A todas las juntas comunales se reunieron ayer y les informaron a la gente que vinieran a vacunarse para acá. Entonces las juntas comunales están mintiendo. Y los hijos de nosotros que se mueran, que se enfermen y se mueran. Ay, yo tengo un sobrino que tiene sarampión y se está muriendo. Mi hijo no tiene ni la primera dosis. Entonces las juntas comunales nos informan a nosotros porque ellos son nuestra red principal. Mira, sí, yo llamé anoche, pero es verdad. No, sí, a nosotros nos informaron a la Junta Comunal que aquí en la Guardia del Pueblo iban a llegar las vacunas. ¿Y a dónde te puedes dirigir? No sabemos si nos dirigimos a... Nos llevan a los sitios y después nos dicen que los mentirosos somos nosotros. Nos dan la información, nos llevan al sitio para vacunar a nuestros hijos, a la maternidad y vamos, no hay. Vayan a la Sanidad San Martín, vamos, no hay. Entonces, ¿para qué nos informan si nos están mintiendo? Se están burlando de nosotros y de los niños. Que se preocupe por los niños, no por nosotros, por los niños del pueblo que se están muriendo de hambre, por enfermedad, por vacunas y por medicina. Por los niños. No, están pidiendo, ¿de dónde vamos a sacar nosotros los venezolanos a pagar una vacuna en dólares? ¿De dónde vamos a sacar para pagar una vacuna en dólares? Bien, amigos de BPI, estas son parte de las impresiones de las madres que se encuentran todavía acá en El Paraíso tratando de conseguir vacunas para sus hijos. Vamos a tratar de acercarnos a conseguir información. Bien, amor. La muchacha de rojo, ¿qué? ¿A intimidarnos aquí? Ajá. ¿Qué vino a hacer? Porque hasta los momentos, no sé qué respuesta. Desde las 3 de la mañana y soy revolucionaria y todavía no hay respuesta. ¿Ah? Tienen que dar respuesta, con el engaño. Ya estamos cansados, ya los muchachos tienen hambre. Que no han dicho nada, no se sabe nada, es que mentira. Están esperando que el ministro, y nunca llega el ministro. Ya los niños... Que están intimidando. ¿Quiénes la han intimidado? Ejércelo, Dios mío. Ya tienen hambre,
ya los niños tienen hambre. Estamos aquí desde las 3 de la mañana. Son las 12 del día y no le dan ninguna respuesta, madre. Es demasiado. Concha, el ministro ve que nos dé la cara. Si viene la vacuna o no viene la vacuna, que lo digan, vienen o no vienen las vacunas. Y nosotros cumplimos. Concha, le será irnos para la casa y que nos dé una seguridad cuando van a poner las vacunas. No, no nos han dicho nada. Nada. Estamos aquí, no han dado respuesta de nada. No han dicho absolutamente nada. Dicen que si vienen, que vienen yo no sé por dónde, que vienen para allá y vienen para acá. Pero en realidad no han dado ningún tipo de respuesta. Así como aquí en esta multitud de niños, porque no, más que todo lo que hay es niños, aquí también hay padres y representantes, como opositores y revolucionarios, que están pasando el trabajo, el hambre a morir. Días y días, muchos niños enfermos, niños mueren por falta de medicamentos. Así como ustedes se preocupan por lo suyo, tengan un poquito de consideración y tóquense el corazón, ustedes tienen familia. Ustedes tienen nietos, tienen hijos. Lo único que yo le digo, señor presidente, tenga un poquito de bondad con el pueblo. Olvídese de la revolución que tienen ustedes. ¿Quiere revolución? Dele con el pueblo, mas no es jodiendo al pueblo. Porque esto no es justo lo que estamos viviendo. Día y día, niños. Aquí hay niños desde las 5 de la mañana. Bien, amigos de BPI TV, estas son parte de las impresiones que seguimos obteniendo acá en la sede de la Guardia Patrimonial en Caracas. Vemos que los ciudadanos intentan conseguir respuesta de los guardias, de la Policía Nacional, pues no han llegado las vacunas. Les habían prometido que habría vacunación de fiebre amarilla, neumococo, pero aún no han llegado aquí a las instalaciones de la Guardia Nacional en la Avenida Páez del Paraíso. Igual, bueno, vemos que algunas personas siguen en la calle trancando el paso para que no lleguen los carros, no pasen los carros ni las motos y así ejercer presión para que puedan llegar las vacunas. Seguimos desde acá, desde la Avenida Páez del Paraíso, esperando a ver qué respuestas pueden tener las personas. Seguimos viendo cómo las personas están desde allá hablando con la Policía Nacional, buscando respuestas sobre la llegada de las vacunas. Vamos a escuchar qué pueden decir. Permítame un momento. Yo quiero vacunar a mi hija. Necesito que usted me diga cuáles son los tipos de vacunas que se requieren, qué cantidad de niños y niñas tenemos, cuáles son las edades comprendidas y vamos a hablar organizadamente para poder abrir el paso peatonal vehicular, porque estamos afectando a la comunidad. Necesito que usted me diga qué ente, ¿verdad? ¿Qué ente es el que usted está solicitando que haga presencia y a qué comunidad usted está representando? Ve, si quiere que no se presente, pero que por lo menos no dé respuesta. ¿Que hasta cuándo? Porque si eso salió de redes, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí desde las 3 de la mañana haciendo una colita, ¿verdad? Desde las 3 de la mañana con nuestros hijos. Entonces queremos respuesta. El guardia habla, el otro habla, el uno habla, el otro. Y de por sí no hay respuesta. Entonces, si hay la respuesta, no vengan a ser para el lunes. ¿Respuesta tantas, a qué? Tantas a una personas. Vacuna, pero a una vacuna de nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos. No podemos. Mira, eso es algo bien delicado. Yo sé que es delicado porque yo no puedo trasladar para acá 1000 vacunas donde solamente tengo 100 niños, 50 niños. Eso tiene que ser organización. Organización popular. 800 niños. Dame la lista, ¿dónde están? La lista la tiene una señora. No te puedo dar la lista porque personas que se fueron. Hay personas que se fueron, Mi vida, te estamos diciendo que desde las 3 de la mañana que estamos. Vamos. No sé. Se fueron, personas se han ido. Hay gente de la nosotros vamos a... No, tenemos que escuchar cuáles son las peticiones, los requerimientos. De alguna manera hay que hacer presión. Escúcheme, yo estoy aquí, no soy del Ministerio de Salud, pero puedo ser el puente para yo comunicarme con el Ministerio. Entonces, si tú eres el puente, tú puedes comunicar con el Ministerio. Bien, amigos de BPI, esa era la información que teníamos en este momento. Alrededor de 800 niños son los que se pretendían vacunar aquí en la sede de la Guardia Patrimonial en El Paraíso. Aún están esperando respuestas, están haciendo un listado de las personas que van a acudir aquí a vacunarse para poder traer el suministro necesario. Desde
Caracas, Venezuela. Seguiremos informando. Reportó Dayana Vizcaya.